Bueno, ahora veremos un final bastante corto, pero muy bueno. Este final sucede cuando vas a tratar de desactivar el Sol Negro, pero fracasas. Me dejé matar a ver qué diablos pasaba. Y resulta que está bueno, ¿eh? Vamos a ponerle continuar. Y vean, van a ver cómo cambia el epílogo por no haber desactivado el Sol Negro. Nada. No queda nada. Solo muerte, caos y destrucción. El inframundo aplastó a nuestro mundo y tendió su mortaja sobre los vivos. Billones de fragmentos de almas vagan en silencio. El mundo en el que nací ha desaparecido para siempre. Aún así, las imágenes de mi vida chocan en mi cabeza. Intento recordar a cada segundo qué hice, dónde fallé, qué pude haber hecho para evitar lo que sucedió. Desde el momento en que morí, he flotado sin resistencia en la marea fría. Tengo sed de oscuridad y olvido. Estoy sola con mi culpa y mis pesares. Sola para siempre. Y eso sucede cuando no me saqué. Por andar moviendo, fallé la secuencia y me empezaron a atrapar. Dije, ah, voy a ver qué pasa. Y te mueres y bolas. Estuvo. Estuvo bueno, la verdad. Ahora sí voy a desactivar el sol negro, pero me voy a ir al más allá con mis seres queridos.